Préstamos hipotecarios del BIES suben la tasa de interés al 6.7% en viviendas populares. Radio Economía. Diego Burneo, gerente general del BIES, informó que desde mayo la tasa de interés en créditos hipotecarios para viviendas de hasta $90,000 subió de 5.99% a 6.70%, mismo que no será retroactivo para quienes ya tenían un préstamo de este tipo en la entidad. Señaló que la tasa de 5.99% estuvo vigente desde diciembre del 2019 y no había sido modificada hasta este mes de mayo del 2021. Todo lo que se ha actuado es técnico dentro de posibilidades. Toda decisión afecta a un grupo y beneficia a otro. Hay que trabajar por esas 3.300.000 personas que son parte de la seguridad social, señaló. Detalló que los créditos hipotecarios son de largo plazo y va hasta los 25 años, de ahí que los recursos para cubrir esos servicios salen de los fondos IBM y cesantía. Reiteró que la decisión impactará a 7.600 personas que en promedio piden crédito hipotecario para viviendas populares, pero beneficiará a las 3.300.000 personas que son parte de la seguridad social entre afiliados y jubilados. Anunció que para el 8 de junio inician 4.000 procesos de coactiva a personas que debían al BIES por más de 3 años. Somos la primera administración que toma esta decisión, dijo Diego Burneo, gerente general del BIES. Sobre este tema, el comentario es con Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:08 a.m. Este va a ser el tema de nuestra primera entrevista el día de hoy. Nos acompañará Daniel Elmir en Punto Noticias, primera emisión. Él es director ejecutivo de Constructores Positivos y lo vamos a ampliar, digamos, más adelante. Pero hay algunas cosas para decirlas antes del diálogo que tengamos con Daniel Elmir. Esta decisión se toma en un momento complejo porque seguimos todavía arrastrando una profunda crisis económica y además sorprende el hecho de que este incremento de la tasa de interés para comprar una vivienda a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pasa del 5.9 al 6.7%, rige únicamente para viviendas de interés social, es decir, viviendas que tienen un avalúo de entre $71,000 y $91,000, cifras cerradas. Las viviendas que tienen un costo mayor no van a tener una, o los créditos para viviendas que tengan un costo mayor no van a tener variación en la tasa de interés, lo cual de alguna forma creo que también nos llama la atención, ¿no? Porque digo, si hay viviendas de más alto costo, quiere decir que hay personas que están en la capacidad de adquirirlas. Probablemente ese sector de la sociedad va a afectarse menos en su economía que si subimos las tasas de interés, una vez más repito, a viviendas de interés social. Creo que no hace falta ser un experto en materia económica para darnos cuenta de que es así. Y yo les decía que esta decisión se toma además en un momento difícil porque después de algunos años de una suerte de crisis profunda que vivió el sector inmobiliario por la caída de los precios de petróleo, por el tema económico en general, la cantidad de personas que han dejado de trabajar, que han perdido sus empleos, que han perdido además su capacidad adquisitiva, el sector inmobiliario, tengo entendido, y esto lo vamos a conversar con Daniel más adelante, experimenta una suerte de recuperación y cuando se está recuperando viene el BIES y le da este golpazo, ¿no?, al sector inmobiliario. Hay algunos pronunciamientos ya con respecto a esta medida. Hay gente que vinculada al sector inmobiliario, a la construcción, dice no entender. Yo tampoco la entiendo, déjenme decirlo. Y no le entiendo además porque el BIES adopta esta medida cuando le quedan, digamos, pocos días a este gobierno y creo que estas decisiones debería ya, que son fundamentales y que afectan sobre todo a los afiliados, a los jubilados que pueden acceder a este tipo de créditos hipotecarios a través de la banca
de la seguridad social debería adoptarla ya el próximo gobierno. Creo que debería ser así, por la importancia que tienen este tipo de medidas, ¿no? Y por el impacto que además generan en la economía de los ecuatorianos. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, ha dicho que la medida es inoportuna, es antitécnica, es injusta y desincentiva la compra de viviendas. Por ende, detiene la construcción, generando todavía más desempleo en el país. Lo que les decíamos hace un momento. ¿Cómo es que se toma una medida de este tipo, que incrementa finalmente el costo de una vivienda, cuando el sector inmobiliario está experimentando una recuperación? Hay que entender también cuál era el rol que jugaba y desempeñaba el BIES en nuestro país, ¿no? Se convirtió en un importantísimo competidor de la banca privada a la hora de conceder créditos hipotecarios para acceder a vivienda o créditos de consumo también con la línea de los quirografarios. Lo que hace también es, digamos, restarle esa capacidad competitiva que tenía el BIES y esa, entre, digamos, comillas, facilidad que les brindaba a los afiliados y a los jubilados para poder contar con un crédito con, digamos, una tasa de interés, si se quiere, más cómoda, con los plazos también más cómodos para que los ecuatorianos puedan acceder a esa vivienda, ¿no? Que es algo tan, tan necesario para los hogares, sobre todo de interés social, como decíamos hace un momento. Y finalmente vemos a quién puede terminar beneficiando esto, pero a quién sí perjudica, obviamente perjudica a las personas que estaban pensando en comprar una vivienda, probablemente por primera vez, o tratando de mejorar la que ya tenían. Perjudica también al sector inmobiliario, que es uno de los motores de nuestra economía. Lo ha dicho el presidente de Constructores Positivos, el ingeniero Yandún, que esta medida lo que va a provocar es retroceso en este escalamiento que estaba experimentando el mundo de la construcción, y lo que además con eso se podría producir es que exista más desempleo, ¿no? Que los constructores, ante probablemente la negativa o digamos ya los afiliados lo pensarán 2-3 veces si es que están o no en capacidad de pagar ese incremento en la tasa, quizás decidan no sacar el crédito, no comprar vivienda, y ante eso que dice Yandún, bueno, eso va a provocar que los constructores detengamos los proyectos, no avancemos, y eso a la par lo único que hace es nuevamente generar más desempleo. No se entiende sin lugar a dudas por qué se toma esta decisión desde el Banco de la Seguridad Social. Y como les decía, este tema lo vamos a ampliar y lo vamos a abordar con Daniel Elmir, también integrante y director ejecutivo de Constructores Positivos, más adelante.